Sergio Mantecón de Santander y Natalia Fischer de Málaga se proclamaron campeones de España de BTT el domingo en el marco del 11º Maratón Templario celebrado en Jerez de los Caballeros. El Campeonato de España XCM 2023, organizado por el Club Ciclista de Jerez de los Caballeros con las Federaciones Española y Extremeña de Ciclismo y la colaboración de la Dirección General de Deportes y el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, además del apoyo de un gran número de voluntarios, servicios, empresas y colectivos, brindó un recorrido espectacular de 82 kilómetros por pistas, caminos y senderos con una dificultad técnica media y física alta. Los dos vencedores se mostraron muy contentos con su triunfo y elogiaron la buena organización. La verdad que ha sido una prueba dura, disputada y bueno, súper contento de haberme llevado la victoria. Pues la verdad que me ha sorprendido mucho, he disfrutado del recorrido, creo que es un recorrido bastante diferente a otras ediciones de Campeonato España, es un recorrido más rápido, quizá más de rodar en grupo, más táctico y bueno, pues ha sido una mezcla entre sufrir y disfrutar, es una carrera bastante especial y bueno, en la parte final sí que ya en la llegada al pueblo que había una subida decisiva y se ha disputado la carrera y por suerte he tenido fuerzas para ganar. Sí, bueno, gané el año pasado, pero en España tenemos un gran nivel de corredores y ganar así con este nivel de corredores la verdad que tiene aún más mérito y bueno, pues súper contento de haber revalidado título. La verdad que una prueba preciosa, de principio a fin, muy dura, engañaba el desnivel y el perfil y ha sido una prueba muy dura en la que ha predominado sobre todo el calor y estaba el terreno muy seco, creíamos que iba a llover pero al final no ha llovido. Me he escapado desde el primer momento y he llegado a primera. Junto a Mantecón subieron al podio Miguel Muñoz y Roberto Bou, segundo y tercer clasificado, mientras que en femina la segunda y tercera posición fueron para Adriana Ródenas y Tessa Cortecas, respectivamente. En la general, el extremeño Manu Cordero, vencedor del Open de España el año pasado en Jerez, fue cuarto tras sufrir un pinchazo a pocos kilómetros de la línea de meta, situada en la Fortaleza Templaria. A nivel local, destacó el buen papel de José Julián Antúnez, tercero en Master 60. A priori ya era una carrera que había conocido muy bien, la había reconocido estos días atrás. Se adaptaba bien a mis características como corredor y bueno, al fin y al cabo, junto a mi compañero Roberto, hemos controlado la carrera muy bien, la hemos hecho dura desde el minuto uno y bueno, nos veíamos ganadores, pero bueno, ahí ha salido Sergio de última en la parte decisiva y bueno, al final me tengo que conformar con la segunda posición, pero bueno, súper contento. La verdad que nos hemos juntado ahí un grupo de cabeza de 10-15 corredores que cualquiera ha podido estar a ganar. Pero bueno, es como lo que he dicho, el paso de los kilómetros ha ido poniendo a cada uno en su sitio y al final nos hemos quedado los más fuertes, Roberto, Mantecón y yo. Yo creo que de todos los campeonatos de España que he corrido, el que más nivel había. Bueno, una prueba, un lugar especial, la primera vez que vengo a Extremadura este recorrido, esta prueba y realmente pues bueno, me voy con la satisfacción de pues bueno, de haber logrado ese tercer lugar, pero sobre todo de haber rendido al máximo nivel en una prueba, un campeonato con el máximo nivel y sobre todo pues agradecer, ¿no?, a todos los voluntarios, a toda la organización, Protección Civil, porque se nota que hay un trabajo impresionante. Yo por mi parte pues agradecido de toda la gente que hoy nos está auxiliando durante el recorrido y en los últimos kilómetros, ha sido impresionante. Subiendo con mi compañero hemos podido distanciarnos, pero luego se unía, ha sido como una especie de armónica y todo el rato y realmente no ha habido un momento en el cual haya sido una explosión de gente y hemos estado todo el rato muy unidos todo el grupo y ha sido por al final las dos últimas subidas han determinado pues el ganador de este Campeonato de España. Bueno, sí, la verdad que hace un día para recordar, porque aquí en Jerez la verdad que el ambiente ha sido espectacular, pero bueno, me quedo con la miel en los labios de quizás poder conseguir una medalla o el maillot que tanto ansiamos. Al final nunca se sabe lo que puede llegar a pasar si llega hasta ahí, pero bueno, la realidad es que he hecho cuarto y es lo que ha tocado. Y bueno, la verdad que el plantel de corredores era inmejorable, al final, como siempre, el nivel del Campeonato de España. Pero bueno, la verdad que he hecho un entrenamiento muy bueno por intentar llegar aquí lo mejor posible. Y nada, al final es lo que ha tocado. La prueba es espectacular. La verdad que correr en casa siempre es un orgullo para mí. Nuestro terreno es espectacular. Me encanta que Extremadura se ponga en el mapa a la hora del mountain bike. Y bueno, muy contento con la prueba, con la organización, la señalización, todo perfecto.
Pues la verdad es que muy contento, ¿no? A pesar de no haber tenido unas sensaciones como uno esperaba, he hecho una tercera posición que es muy meritoria, ¿no? Porque aquí es un campeonato de España y hay mucho nivel, ¿no? Y un tercer puesto, pues, es un puesto de honor, ¿no? Y la verdad es que se ha ido muy rápido, ha sido una carrera muy rápida y yo mismo me he asombrado con el tiempo que he hecho y la verdad es que muy contento. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, el director general de promoción deportiva de la Junta de Extremadura, Juan Pedro Monzú, los concejales del equipo municipal de gobierno, José Javier de la Cruz, María de los Ángeles Sánchez y David Trejo, el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, y el presidente del Club Ciclista de Jerez, Juan Luis Soriano, presidieron la entrega de trofeos de esta importante cita, que se vio arropada por numeroso público, especialmente en el atractivo y duro tramo final de la prueba, la subida de la calle Morería. Sí, la verdad es que, como siempre, el despliegue de voluntarios, socios del club, la directiva, se ha estado trabajando estos tres días, bueno, pues como nunca. Se ha puesto, vamos, yo me he quedado sorprendido porque han dado todo de sí y bueno, el reflejo de ese esfuerzo que ha hecho la directiva, voluntarios y socios del club, pues aquí lo estamos viendo, un ambiente excepcional. La verdad es que en Jerez se ha vivido, creo que una semana de ciclismo, todos los hoteles ocupados, un ambiente de ciclismo, se respiraba por todas las calles. Hacía tiempo que en un campeonato de España no se daba esta circunstancia. Estaban todos el top 20, top 30 de España, que bueno, que al final son corredores que de equipos internacionales, que bueno, pues como por ejemplo Roberto Bou o Miguel Ángel, que han hecho quinto en la Cage Epic, que es la prueba reina del mountain bike a nivel mundial, y bueno, aquí han estado Sergio Mantecón, que decide él, pues una estrella del mountain bike. La verdad es que Copila entero, en fin, contentísimo, porque ha habido un nivel. De hecho, se ha bajado el tiempo con respecto al año pasado en media hora, o sea, un nivel excepcional. Sí, la verdad que muy contento, porque acoger una prueba del máximo nivel como esta, un campeonato de España de maratón, supone la verdad que un impulso para el deporte extremeño y sobre todo para el ciclismo regional y nacional también. Hemos tenido más de 600 inscritos, de hecho ha sido también un límite que se ha impuesto desde la organización y demás, porque había más demanda y nada, la verdad que eso supone un gran retorno también para el municipio, para las zonas alrededores, porque tanto hoteles como restaurantes y demás estaban todos completos. El maratón fenomenal, un campeonato de España con un nivel extraordinario, un día también extraordinario de ciclismo y muy buen ambiente que hay, así que nada, fenomenal. Y Jerez vuelve a ser otra vez centro del ciclismo nacional, ya lo fue con el final de la Vuelta Ciclista a Extremadura. Y con el Campeonato de España ahora de maratón, pues fenomenal, muy bien. La verdad que nivelazo, la verdad, chapó por la organización, la verdad que la participación ha sido muy buena este año, fantástica, y se ha corrido a un nivel altísimo. He tenido la suerte de estar con dirección de carrera, pues siguiendo toda la carrera, sobre todo los grupos, los diferentes sitios donde había para verla, y la verdad que bueno, se ha rodado muy rápido esos grupos escapados, hasta que ya casi llegando a nuestra localidad, pues el Mantecón al final se ha llevado esta victoria, pero felicitar, la verdad. Se ha quedado la prueba ahora mismo a un grandísimo nivel, muy buen trabajo por parte del Club Ciclista. Ellos saben que bueno, pues tienen toda la colaboración del Ayuntamiento, la verdad que bueno, somos una parte fundamental también para que se pueda organizar esta prueba, y como siempre digo, una parte súper fundamental de esta prueba son los más de 200 voluntarios que hay repartidos por toda la zona, la verdad, un gran trabajo de policía local, Cruz Roja, Guardia Civil, Protección Civil. Ahora hay que desplegar muchísimos medios para que esta prueba, sobre todo, se garantice lo primero, la seguridad de los participantes, y luego para que todos puedan disfrutar también, tanto el público como el stand mecánico que viene en cada uno de ellos. Y como digo, felicitar, la verdad que no podemos pedir nada más. El tiempo encima ha sido buenísimo, había previsiones de agua, pero bueno, todo al final ha salido a pie de boca, y como no, pues culmina en un sitio emblemático también como nuestra Alcazaba, con esa subida que le tenemos ahí un poco de regalo, que la bajan en la primera parte. Y nada, felicitar a todos los campeones de diferentes categorías, y como no, felicitar al Club Ciclista por el grandísimo trabajo que ha realizado en esta edición de este Campeonato de España. Ojalá podamos ser algún año más a sede, o con quien sabe, como se está aspirando ya, intentar pues dar un pasito más, y quién sabe, al final pues a lo mejor, la verdad que con los jueces he estado esta mañana, la verdad las valoraciones son muy buenas, se han mejorado aspectos que en la última edición pues había que mejorar. Nada, felicitar, como yo digo.